En la región de Arica y Parinacota se encuentran las momias más antiguas del mundo. Los Chinchorro. Gracias a la salinidad y sequedad del desierto, el legado de esta cultura se ha conservado en el tiempo. Incluso hoy en día es posible ver sus restos e imaginar cómo vivieron los primeros habitantes del litoral costero. La cultura chinchorro se originó hace 9.000 años atrás, llegando a expandirse desde el puerto de Hilo, sur peruano, hasta Antofagasta. Eran comunidades de cazadores, pescadores y recolectores especializados en ambientes costeros. El mar y las desembocaduras de río fueron sus entornos preferidos, ya que allí Podían obtener los recursos para comer, dormir y vestirse. Los chinchorro tenían una relación muy especial con la muerte, ya que desarrollaron una compleja técnica de momificación artificial, lo que también demuestra que alcanzaron un profundo conocimiento en anatomía humana. La razón de preservar sus cuerpos era porque, aún muertos, seguían cumpliendo un rol activo dentro de sus comunidades y cuando sentían que dejaban de tenerlo, recién los enterraban. La técnica de embalsamamiento que utilizaban para la momificación se hacía sin distinción de sexo ni edad, aplicándose de igual manera a mujeres, hombres, niños e incluso fetos. Aunque hay que aclarar que toda la población no era considerada para este rito, lo que nos habla de una organización donde ya existían las diferencias sociales. Con el tiempo desarrollaron diferentes técnicas de momificación, destacando las momias negras y las rojas. Las momias de estilo negro se realizaron hace 9000 años. Y 6.800 años atrás. Las momias rojas se realizaron entre los años 6.700 al 5.500. La tradición chinchorro tuvo su ocaso cuando dejaron de momificar a sus muertos hace 3.500 años atrás si quieres saber más sobre estos antiguos habitantes de la región te invitamos a visitar los museos colondíes y san miguel de azapa recintos especializados en el resguardo de las momias que actualmente son patrimonio de la humanidad